están? Muy buenas tardes. Estamos comenzando un nuevo espacio aquí en Castro Ciudadano en este día jueves 20 de julio. ¿Cómo ha avanzado el tiempo? ¿Qué número de programa es, señor director? No nos, ya ni nos acordamos. Este debe ser como el programa 7 o el 8 programa. Bueno, sí, ya llevamos como 2 meses entonces trabajando en este espacio. En este espacio Castro Ciudadano por las pantallas de Castro Municipio TV. Vamos a contarle todo el acontecer noticioso municipal y comunal de lo que sucede en nuestra ciudad. Vamos a contarles que en un momento más tendremos también una entrevista en vivo y en directo con un dirigente vecinal, Oscar Chihuay, que va a estar acompañándonos y contándonos acerca de su quehacer como dirigente. Octavo programa, muy bien, el programa número 8. Saludamos a todos ustedes que nos siguen semana a semana por todas las plataformas en las que nos encontramos a través de Facebook, también en www.castromunicipiotv.cl, que el otro día me decían, hoy no sabía que se podía ver en esa página. En YouTube también van a quedar alojados todos los capítulos de este programa y todos los espacios que hay durante las tardes en el canal y los mejores momentos del matinal. Vamos a revisar las informaciones que tenemos para este día. Más de 20.000 personas disfrutaron de la cuarta versión del Festival de la Cazuela. Esto fue recién el sábado y domingo que recién pasó, donde se superó todas las expectativas pese al mal tiempo. Ahí estamos revisando algunas imágenes. Frente al mal tiempo que ocurrió, ¿cierto? Llovía, había viento, el frío, que se los encargo, pero bueno, nada de eso impidió de que más de 20.000 visitantes llegaran hasta el parque municipal de la comuna. Durante 2 jornadas, 56 módulos estuvieron deleitando con su comida, con el buen beber y con las delicias insulares. 40 stands de artesanías también se lucieron con los mejores productos y agasajaron a cada uno de los visitantes, las personas que estuvieron ahí. Miren, ahí tenemos a nuestro colega Marco Eugenio, muy sacrificado, degustando las cazuelas. Ahí, miren, miren las imágenes. Dan ganas de comer cazuela de nuevo. Y bueno, ahí estábamos con la parte de los viveros, que ha causado una sensación. Todas las versiones de festivales, tener una sección de viveros, la gente que le ama las plantas, que le encanta poder decorar su casa, va en ese espacio y se las pueden llevar y siempre están llenando su hogar de espacios. La segunda, y contarle también que el módulo 32 fue quien se adjudicó el premio a la mejor cazuela según la votación popular de quienes visitaron el parque. Y votó mucha gente, no tengo el número exacto, para ser honesta, de las personas que votaron, pero ellos se adjudicaron el primer lugar. El módulo 32 fue la cazuela favorita. ¿Tenemos las imágenes de eso, no, señor director? Tenemos imágenes de cazuela, veamos. Ahí, miren. El día domingo, sobre todo, fue bastante concurrido. Y sobre eso, como dice el señor director, muchas familias. Eso me llamó mucho la atención porque el frío era tanto, pero era súper llamativo ver a familias completas, padres con los pequeños. Eso ya en la tarde, mira, ahí tenemos cazuelas de vacuno. La cazuela de gallinas fue la que ganó. Sí, hay de cordero, había de cordero con luche, de todo. Mira, había cazuela de gallina, cazuela de vacuno con luche, ahí están, mira qué delicia. Yo con mi cazuela de gallina. Ahí. Mira, es el caldillo del Rotary. ¿Ven esas imágenes? Bueno, eso, si usted no fue, se lo perdió. Si usted no fue al parque, se perdió todas esas delicias. Y bueno, por parte de la organización, están bastante contentos y conformes. Se pasó por cada uno de los módulos preguntando cómo había sido la venta. Y también las personas que participaron estaban muy contentos y muy,
muy satisfechos de lo que hicieron, de lo que se vendió, y obviamente en estos casos siempre las expectativas son vender todo y ojalá no quedarse con los productos que se compraron. Por ese lado estuvo bastante bien y el escenario estuvo bastante entretenido, mucha música, súper variado. El día domingo, por ejemplo, ya estaba el circo dando la bienvenida a los más pequeños, entonces hubo ahí un show infantil con los hermanos Castro y luego con la música, que estuvo muy variada porque teníamos folclore por una parte y después toda la música tropical ranchera que gusta mucho aquí en la zona. Así que fue una cuarta versión de la cazuela muy entretenida, muy exitosa, y se espera que se sigan repitiendo porque, como decía hace algunos días la primera autoridad comunal, este evento se viene marcando como uno de los más importantes de la región en cuanto a festividades que se realizan en época de invierno. Y así también se le está dando uso al parque municipal en otras épocas, no solamente en el verano. Muy bien, la siguiente información dice que deportistas de Castro agradecen a Castro Municipio el aporte que les entregó para la compra de zapatillas. Esto tiene que ver con un aporte de 3 millones de pesos que se entregó. Ahí está el desayuno que ofreció ayer el alcalde a los deportistas. Esta es la agrupación de atletismo Castro, que recibieron 3 millones de pesos representados por su presidenta Paola Cárdenas. Estos 3 millones de pesos es para poder comprar zapatillas que son especiales para quien es deportista. Son zapatillas de clavos que son para los deportistas. Claro, nosotros tenemos ese término, claro, zapatilla de clavo lo conocemos a otro tipo, pero estos son para deportistas, atletas. Así que no piense. Entonces esos 3 millones de pesos se destina para comprar estas zapatillas que van a utilizar nuestros deportistas. El alcalde de Castro destacó y dice que, claro, no siempre se puede aportar como se quisiera a todas las organizaciones, pero hay un compromiso municipal en apoyar las iniciativas que pueden ayudar a que los niños y los jóvenes puedan tener obviamente una vida más saludable y que exista la sana competencia, incentivar el deporte en todas las edades, siendo que es uno de los pilares también del municipio, que está dentro de los pilares Somos Más Saludables, que tiene que ver con el desarrollo. Escuchemos las palabras del alcalde Juan Eduardo Vera de lo que dijo al respecto de este aporte. Bueno, la verdad que estamos muy contentos de este encuentro que hemos tenido el día de hoy con la agrupación del atletismo, con los atletas de Castro, quienes hacen un trabajo maravilloso en lo deportivo, y hoy día hemos querido desayunar junto a ellos, junto a los niños, los poquitos más grandes, los más adultos, junto a sus dirigentes, junto a los padres también que los acompañaron. Ha sido un momento muy grato también para conversar algunos desafíos que tenemos que tener como comuna, y obviamente solo agradecer a estos grandes atletas de la comuna que desde muy pequeños están haciéndose de un gran espacio para entregar y representar a Castro en distintas competencias a nivel comunal, provincial y en el país también. Así que felices de haber podido compartir este desayuno junto a los atletas de Castro. Alcalde Juan Eduardo Vera, donde se mostraba bastante contento y satisfecho por el aporte que el municipio ha podido otorgar a estos jóvenes y a esta agrupación de atletismo Castro, que, como bien mencionábamos, ahí se ven jóvenes, pero es bastante amplia el rango de edades de las personas que componen esta agrupación. Así que para ellos las felicitaciones, y que este aporte obviamente va a ser muy significativo para tener esas zapatillas que necesitan para trabajar y tener de mejor manera sus entrenamientos. Seguimos con la próxima información. Castro Municipio se suma a la campaña No Más Pilas. La Dirección de Medio Ambiente y de Aseo y Ornato de Imao de Castro se comprometió recientemente a participar de manera activa en la campaña No Más Pilas, que es una iniciativa privada liderada por Grupo Saesa para reducir la cantidad de baterías circulantes recorriendo, es cierto,
a los contenedores especiales para poder evitar de esta manera la contaminación. En Chile no se reciclan estos elementos, entonces lo que hace SAESA es reunir las pilas en el archipiélago de Chiloé, luego hace un envío masivo a la comuna de La Florida, a la región del Biobío, donde hay una campaña de gestión y tratamiento de residuos. Las encapsulan para evitar todos los efectos nocivos en el medio ambiente. Es esa la campaña entonces que está liderando Grupo SAESA y está siendo apoyada por el municipio. El encapsulamiento dura aproximadamente 30 años, que es lo que debiese durar el análisis, ¿cierto?, de todo este proceso, porque se tiene que encapsular. Vamos a escuchar entonces la palabra del director de DIMAO de Castro Municipio y qué nos dice al respecto. El trabajo que estamos hablando específicamente, lo que es la recolección de pilas, también es algo que se está realizando desde este municipio hace un tiempo. Nos encanta generar estas alianzas entre el mundo público y el mundo privado en pos de buscar una solucionática a una problemática que tenemos hoy día con el tema de las pilas. A pesar de que sabemos que son elementos que tienen problemas ambientales, uno puede ir evidenciando el gran mercado que hay y la falta de conciencia en cuanto al uso de este mismo tipo de elementos, pero que sean recargables, por ejemplo. En el minuto que cada vecino suelta su pila, el problema se determina. Para nosotros como municipio, el problema recién empieza ahí, porque hay que tener lugares adecuados para hacerlo, en la provincia no existen. Por lo tanto, acopiar ciertos pequeños volúmenes hacen a veces inviable hacerlo más pedito. Por lo tanto, acciones como esta, donde se recolectan las pilas de la provincia, sin duda tiene mayor viabilidad en cuanto al transporte de estos residuos hasta la disposición final. Nosotros invitamos a los vecinos de la comuna de Castro a que, con esfuerzos súper pequeños, aquí tenemos una botella de 3 litros de agua, puede ser de 2 litros, de 6 litros, puedan ir acumulando sus residuos siempre, ojalá con la tapita puesta, y cuando tengan sus contenedores llenos, nos avisan, nos pasan a dejar o les indicamos dónde pueden ir a dejarlo. Bueno, lo que nos reúne hoy día es poder oficializar una nueva campaña de recolección de pilas en desuso. Bueno, nosotros como empresa, la verdad que para nosotros es muy importante, bueno, nuestro principal compromiso tiene que ver con la continuidad del servicio eléctrico a nuestros clientes y también entrega un servicio que sea confiable, pero también parte de nuestro compromiso tiene que ver con la vinculación, la comunidad y la sustentabilidad, ¿ya? Y para eso la campaña de recolección de pilas es un pilar fundamental para concretar ese compromiso. Así que la verdad es que estamos muy contentos de estar hoy día acá haciendo un nuevo lanzamiento. El año pasado se lograron reunir 1.500 kilos de pilas del archipiélago. Y bueno, nosotros como empresa, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cuál es nuestro aporte en estas alianzas que nosotros hoy día estamos haciendo con el municipio, la municipalidad de Castro? Bueno, básicamente nosotros hacemos todo lo que es el transporte y la disposición final de las pilas. Bien, ahí estaban entonces las palabras que escuchábamos último, es de Javiera Fontecilla, ella es jefa del servicio al cliente del grupo SAESA. Es muy sencillo entonces, en botellas, ustedes van ahí guardando todas las pilas en desuso y una vez que llenen las botellas las cierran y la pueden ir a entregar a DIMAO. Si quieren tener esta información y otras más al respecto del quehacer municipal, puede visitarnos en www.castromunicipio.cl o visite nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter o en Instagram. Ya llegó nuestro invitado, así que en un momento más vamos a estar conversando con él. Ahora vamos a una breve pausa y continuamos aquí en Castro Ciudadano.
Mónica, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Mire, sabe que quiero que nos ayude porque aquí estoy llamando a la Salvadora Allende y hay una pelea dentro del parque municipal, por favor. Ya, señora, vamos a llamar enseguida a Carabineros, ¿ya? Muchas gracias, que esté bien. Central Cenco de Central Omega, para solicitar su presencia al ingreso del parque municipal, habría una posible riña en ese sector. ¿Indica la temperatura de su hijo? ¿Tiene termómetro en casa usted? No tiene termómetro. Tener termómetro en casa es fundamental si estás al cuidado de un niño. Si tu hijo presenta fiebre, puedes ayudarlo con medidas físicas, utilizando paños tibios en la frente, axilas, abdomen o en la ingle. No sobreabrigar y consultar lo antes posible en el establecimiento de salud más cercano a tu hogar. Recuerda, la prevención parte en tu hogar. La Corporación Municipal de Castro requiere contratar médicos generales a plazo fijo para su red de atención primaria de salud. Interesados pueden enviar sus antecedentes y consultas a los correos curriculum@corpocas.cl y delemus@corpocas.cl, indicando el nombre, apellido y cargo al que postula. Trabaja con nosotros en Castro, capital de la provincia de Chiloé. Sofía hoy despertó con tos y temperatura sobre 37,5 grados. Emilio con tos y flemas. Tomás con tos, irritable y rechazando la alimentación. Si tienes un niño o niña menor de 5 años y presenta alguno de estos síntomas, llama a Salud Responde o acude a un consultorio o SAPU. Pero si presenta respiración rápida, hundimiento de costillas o tiene silbidos en el pecho al respirar, acudan a un servicio de urgencia, especialmente si es menor a un año. Este invierno, cuidémonos de las enfermedades respiratorias. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro. Seguridad Pública, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Mire, sabe que quiero que nos ayude porque aquí estoy llamando a la Salvadora Allende y hay una pelea dentro del parque municipal, por favor. Ya, señora, vamos a llamar enseguida a Carabineros, ¿ya? Muchas gracias, que esté bien. Central Cenco de Central Omega, para solicitar su presencia al ingreso del parque municipal, habría una posible riña en ese sector. Sofía hoy despertó con tos y temperatura sobre 37,5 grados. Emilio con tos y flemas. Tomás con tos, irritable y rechazando la alimentación. Si tienes un niño o niña menor de 5 años y presenta alguno de estos síntomas, llama a Salud Responde o acude a un consultorio o SAPU. Pero si presenta respiración rápida, hundimiento de costillas o tiene silbidos en el pecho al respirar, acudan a un servicio de urgencia, especialmente si es menor a un año. Este invierno, cuidémonos de las enfermedades respiratorias. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro. La Corporación Municipal de Castro requiere contratar médicos generales a plazo fijo para su red de atención primaria de salud. Interesados pueden enviar sus antecedentes y consultas a los correos curriculum@corpocas.cl y delemus@corpocas.cl, indicando el nombre, apellido y cargo al que postula. Trabaja con nosotros en Castro,
capital de la provincia de Chiloé. Sofía hoy despertó con tos y temperaturas sobre 37,5 grados. Emilio con tos y flemas. Tomás con tos, irritable y rechazando la alimentación. Si tienes un niño o niña menor de 5 años y presenta alguno de estos síntomas, llama a Salud Responde o acude a un consultorio o SAPU. Pero si presenta respiración rápida, hundimiento de costillas o tiene silbidos en el pecho al respirar, acuda a un servicio de urgencia, especialmente si es menor a un año. Este invierno, cuidémonos de las enfermedades respiratorias. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro. Atención vecinos y usuarios, recuerde siempre llevar su mascarilla cuando asista a un centro de salud, ya que su uso es obligatorio. Es un consejo de Castro Municipio y los CEFAM de la ciudad de Castro. Si ahora eres FONASA, inscríbete en tu centro de salud. Acércate a tu centro de salud e inscríbete con la asistente social. Haz el trámite remoto a través del Departamento de Salud al fono contacto más 569-751-612-90. Castro Municipio y la Corporación Municipal, preocupados de tu salud. Estamos de regreso, esto es Castro Ciudadano en nuestro segundo bloque. A continuación vamos a ver un video del alcalde Juan Eduardo Vera en la inauguración de la sede social Lomas de Castro perteneciente a la población Margot Loyola. Vamos con eso para que nos puedan contextualizar y luego pasemos a la entrevista. Bueno, la verdad que estamos muy contentos de estar acá en la población Margot Loyola junto a sus dirigentes, junto a Oscarín, junto a toda la mesa directiva, vecinos, vecinas, porque este es un sueño. Aquí hace ya varios meses, aún recuerdo cuando los dirigentes del sector llegaron a la oficina alcaldicia para soñar juntos un proyecto de centro comunitario para el sector. Yo le decía, bueno, vamos a tener que empezar a estudiar la cosa, hay que ver dónde encontramos un terreno. Afortunadamente había un área verde donde solicitamos las autorizaciones respectivas, se nos autorizó. Y con recursos 100% municipales, quiero que esto quede muy claro, con recursos 100% municipales fuimos capaces de hacer una inversión superior a los 60 millones de pesos para más de 74 metros cuadrados que van a permitir que la Junta de Vecinos de la Margot Loyola, de la emblemática población Margot Loyola, pueda tener su centro comunitario. Hoy día vamos a hacer la ceremonia oficial de entrega, inauguración, vamos a entregar la llave a su dirigente, porque así se avanza. Queremos que cada barrio, cada sector de la comuna vaya teniendo su propia infraestructura donde poder reunirse, donde se reúnan los vecinos, las organizaciones. Aquí hay un club deportivo también que son las Comanches, que también van a hacer uso de este espacio físico. Por lo tanto, estamos muy contentos de ir avanzando a tranco firme en ir mejorando las condiciones de calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos en los distintos barrios y poblaciones de Castro. Bien, ahí estábamos con el video del alcalde Juan Eduardo Vera, que fue hace algunos días en la inauguración de una nueva sede social en la población Margot Loyola. Para hablar de eso, del rol del dirigente social y mucho más, tenemos en el estudio a Óscar Chihuay, presidente de la Junta de Vecinos Lomas de Castro, que es parte, ¿cierto?, de la población Margot Loyola, que nos acompaña el día de hoy. Y ¿cómo estás, Óscar? Muchas gracias por acompañarnos en este día. Gracias a ustedes por la invitación en este espacio. Nada, decir que todavía seguimos muy felices por la sede social, que es un gran logro. Dejar en claro que esto es 100% costo municipal. No fue ningún proyecto al gobierno ni nada, fue... Eso es importante mencionar, sí. Que la inversión fue 100% municipal. ¿Estuvieron mucho tiempo trabajando en conjunto, Óscar? Desde que nos entregaron en el 2017, en junio, formamos la directiva. Como en noviembre, diciembre, ya del mismo año, empezamos al tiro a trabajar para que nos den el comodato del terreno y poder postular a la sede social, la cual se postuló a hartos fondos, nunca salió,
hasta que llegamos con el alcalde Juan Eduardo y él se comprometió a hacer una sede social hermosa, como quedó, y 100% costo de la MUNI. Entonces fue bastante tiempo el que ustedes estuvieran gestionando que se pueda llevar a cabo, como dices tú. Hartos alegatos con el alcalde. Hartos proyectos. Persecuciones a las 7:30 de la mañana ahí. Para poder planificar y, sí. Y que se pueda concretar esta anhelada sede que obviamente viene a servir muchísimo para ustedes, porque ya tienen un recinto sí, donde reunirse. Para la comunidad en sí, para nuestra población entera. Fuera de eso, también va a ayudar mucho al Club de las Comanches, que ellos son los que representan a la población Marcos Loyola, que es un club deportivo que originalmente se inició con mujeres. Y campeonas, pues. Sí, ganan. Y eso es muy lindo, es una buena gestión de parte de Mauricio Jiménez, que es el que la lleva ahí en ese club deportivo. Y, pucha, ver la cara de los niños, que hoy día tienen reunión también en la sede social, la felicidad es genial. O sea, imagínate de que en pleno invierno contar con un espacio que no sea siempre las casas de ustedes, sí, imagino que todos prestaron sus casas en algún minuto. O al aire libre. Y tener un espacio donde puedas albergar a los vecinos, donde puedas hasta tomar un café, porque el espacio está súper lindo, vimos las imágenes, está bien acondicionada la sede. Abrigadita. Y abrigada. Para allá vamos igual para poder implementarla con estufas, calefacción, mesa. Porque con el proyecto del Fondeve del año pasado solo implementamos sillas. Sí, que era la que se usaba en la inauguración de hace algunos días. Oscar, ¿cuánto tiempo llevas dedicado a este mundo de la labor social, de ser dirigente? Sabemos que es algo que se hereda también, porque de tu madre, una histórica dirigente social, líder, vecinal, que estuvo por años siempre luchando y siendo voz de muchas personas, Dori Chihuay, y estás tú ahora representando quizás ese legado. Sí, en cierta forma, harta representación, porque ella me dejó en claro que siempre hay que ayudar a los que más les falta, no solo a los que tienen y hay que darle más, y no esperar nada a cambio, porque ella fue una dirigente de muchos años que nunca tuvo un sueldo, muchas veces nos dejó a nosotros sin comer por darle al resto, a nosotros como familia, y yo creo que voy en la misma, porque igual de repente uno no tiene lucas, uno no es de lucas, y para hacer diligencias, para imprimir, para sacar fotocopias, muchas veces nosotros ocupamos de nuestra plata. Y de repente somos mal mirados, como siempre, somos descalificados, inclusive por otros dirigentes, que nos hacen persecuciones. Cuando uno anda todo transparente, siempre te tratan de manchar la imagen o cosas así. Nosotros ese día con la sede social tuvimos una felicidad enorme. De verdad, lo que fue en la población, lo que fue los otros dirigentes, la unión comunal, aprovecho de darle un saludo a Paola Domis, excelente dirigente, que nos ha apoyado demasiado, bueno, a mí y a hartos dirigentes, en muchas cosas, y de verdad que ese rol hay que valorarlo, porque cuando uno como dirigente quiere dejar el cargo o quiere decir, ¿saben qué? Necesito tiempo para mi familia y quiere dejarlo para que alguien más haga eso, nadie tiene tiempo. Entonces aprendamos a valorar el rol del dirigente. Le hago un saludo a los dirigentes que son del área salud, de los dirigentes rurales, San José, Gicaldá, Quilquico, que tienen muy buenos dirigentes que pelean harto para que la salud llegue allá. Quería tocar ese tema porque a través de la sede social nueva le hago un llamado a los de mi población, a los vecinos, que muy pronto se van a ir a hacer exámenes preventivos en nuestra sede social para que así los vecinos no tengan que salir tan lejos de su casa para ir a hacerse un examen. Mira, qué buena noticia. Esa es la primera noticia que tenemos del área de salud para trabajar en conjunto, para que la salud se llegue más a la ciudadanía. Poder descentralizar un poco más y acercarlo netamente a tus vecinos, sobre todo cuando
cuando hay adultos mayores o personas que no tienen reducida movilidad. O no tienen los recursos. Exactamente. Para dirigirse. O, por ejemplo, cuando estás en casa y se es madre recién y tratas de evitar salir con los pequeños, entonces que te pueden llegar a hacer exámenes en la sede, que te queda a paso de la casa, es un tremendo beneficio. Recién mencionabas ese llamado que tú haces a que se valore el dirigente. Durante tu vida creciste con una líder social. ¿Eso te inspiró hoy día a estar trabajando? Sí, y me inspiró harto. ¿Parte de tu tiempo? Es que desde niño mi mamá era dirigente y todo. Estamos hablando de que andaba leseando. Así le decía yo, que andaba leseando desde el Pernilpoj. Cuando se originó con el finado vecino de la Clara Barton, el tema del parque municipal para que vendan los vecinos, no los particulares, ojo, ahí. Muy lindo trabajo. Hay un legado que dejó don Rubén Santana, que fue el impulsor de la Unión Comunal de Castro, cuando era una sola Unión Comunal, claro, que es la Unión Comunal Urbana de Castro, que hoy dirige Paola Domínguez. Me sentí tan feliz cuando le vi su calle a don Rubén Santana, arriba, cerca del Quillahue. De verdad, que ahí yo dije, esto hay que hacerlo en vida. Y cuando nos iban a dar nuestra población, pedí que se valoren en vida algunos dirigentes que existían, que era como uno de mis, era mi madre. A lo cual ahí tiene su calle Reinaldo Andrade, Naldito, que la mayoría de Castro lo conoció, sí, y se lo recuerda con mucho cariño. Sí, Naldito. La corrupta, que es más conocido como Guido Bustamante. La señora Floridema Millaver, que falleció en el olvido también, y gran dirigente de la población Lautaro. Adelaida Cárcamo, que todavía la tenemos con vida. Sí. Ella es dirigente de algunos abuelitos, vive en la población Camilo Enrique. Claro. Oscar, ¿quiénes componen tu junta vecinal? ¿Cuántas? ¿Hay más mujeres, hombres, gente joven, o más adultos? ¿Quiénes son los que participan, los que llegan a la reunión y tú dices, ya, estos son los vecinos con los que yo trabajo constantemente? Porque uno sabe que en este tipo de instancias no siempre llegan todos. Siempre son unos cuantos, ¿cierto? Sí. Siempre conocemos a los mismos vecinos. Mira, sabes que hay de todo, desde niños hasta adultos, pero no tan adultos mayores, porque igual somos una población bien joven. Igual tenemos nuestros adultos mayores que igual tratamos de cuidarlos. Por ejemplo, cuando no pueden ir a reuniones, uno le dice qué pasó, a diferencia de una persona joven que sí puede ir a reunión y de repente no van porque no quieren. Pero en sí tenemos harta ayuda de algunos vecinos que siempre están, y eso siempre se va a valorar. Uno como dirigente siempre valora ese rol del vecino. Porque hay vecinos que se olvidan que en la vida nosotros tenemos derechos. Tenemos, y siempre la gente exige derechos, pero se olvidan de los deberes como comunidad. Y eso es lo que tenemos que tener dentro de uno, siempre, derechos y deberes. Bien, y bueno, en cuanto a la participación, tú dices que es bastante, es una población, una junta de vecinos relativamente nueva. ¿Hace cuántos años están? Mira, nosotros la población fue entregada el 13 de junio del 2017. Llevamos 6 años. 6 años. Seis años y cada ya son, por ejemplo, a ver, fuimos 80 personas, o sea, 80 familias. 80 familias que el comité de nosotros, que viene del campamento Juan Luis Isen, que era el de la Prat 2, nosotros fuimos 70 familias beneficiadas, de las cuales venían, no sé si eran 12 más o 10 más, de otro comité, que quedamos ahí, en la población Margot Loyola. ¿Todas eran del campamento de Prat? No todas. No, no todos. Ya. De ahí hay personas, igual crédito hipotecarios, que perfecto. Particulares es crédito hipotecario, de ahí los otros hay otro comité. Aparte, igual es vivienda social. Y eso. ¿Y cómo? ¿Qué proyección tienen con su sede social ahora que tienen un espacio físico? ¿Cuáles son, además de estos operativos de salud, qué otras cosas tienen planeado poder hacer en ese espacio? Pucha, todo lo que se venga, ya hemos hecho beneficios,
para generar recursos para poder, porque casa nueva hay que implementarla. Claro. Porque si bien la sede es hermosa, acogedora y todo, no viene con estufas, no viene con calefacción. Claro, está el mobiliario. Sí, ¿y cómo lo hacen cuando tienen reuniones? ¿Alguien lleva así como un calentador eléctrico? Para calefaccionar. Las últimas reuniones, una vecina llevaba su estufa. Ya, a parafina. Y no, bien. Siempre hay algo. Ahora igual ya vamos juntando dineritos. Vamos postulando al Fondeve ahora. También al 8%, ojalá que sí. todo salga bien para poder tener buenas cosas y buena implementación para los vecinos, porque que hay que hacer hincapié en esto, que la sede es social. Mm. Y la sede social no son de los presidentes ni de la directiva, es de vecinos, la comunidad que lo rodea, de la población, de los vecinos, de los socios. Es el punto de encuentro, además. Sí. Entonces es súper importante el que lo puedan tener, obviamente, con todo equipado para poder trabajar. En este tiempo como dirigente, que eres un dirigente joven, ¿cierto? Que si bien puedes haber tenido experiencia en lo que viste con tu mamá, ¿cómo es ser en Castro, en 2023, donde ya hay más tecnología, donde ya puedes invitar a los vecinos por WhatsApp? ¿Cómo es ser un dirigente vecinal? En sí es un rol que se ve fácil, pero en el fondo es muy difícil. Y yo sé que muchos me van a entender eso. Es como el trabajo al cliente. Mm. Así como servicio atender un negocio, claro. Servicio al cliente. Te vas a encontrar de todo. Personas que te van a amargar la vida temprano porque sí, porque no. Personas que te alegran. Personas que llegan con mala energía, otras con buena energía. Otras que te hacen zancadilla, otras que te levantan. Y así este sistema. Pero siempre con buen apoyo de los vecinos. Si no hay apoyo de los vecinos, las organizaciones yo creo que mueren. Bueno, y además la misma apoyo que te llevó a ser el presidente. Me imagino, sí. que es por el voto popular, o sea, por el hecho de que la gente haya decidido que usted esté liderando. Yo creo que así es donde valoran el trabajo que uno hace. Cuando te dicen, no, por favor, no deje el cargo, Oscar, de verdad, así, como que ya, chicos, ya, démosle nomás. Porque no es que uno piense que alguien lo va a hacer mal, si no está uno, sino que es porque la gente te lo pide. Claro. Y no, todos tenemos errores en la vida, yo creo, y de repente hacemos cosas buenas, igual hacemos cosas malas. Pero la mayoría, siempre uno trata de hacer las cosas bien. Y de corazón. De corazón, porque si tú no haces las cosas de corazón, siempre te vas a decepcionar de la gente. Que eso sí que te quiebra el alma, cuando te decepcionas de la gente. Por eso nunca, a todos los dirigentes, no esperen nada a cambio. Sí, claro, porque si no se desmotiva. Sí, y sientes que no tiene ningún sentido el rol que estás haciendo. Las ayudas que se canalizan y todo. Oscar, ¿tú crees que están las condiciones para que o existen herramientas o es que el dirigente tiene que aprender así como solo? ¿O tú crees que les falta herramientas de pronto para poder hacer mejor su trabajo? ¿Necesitan quizá capacitaciones? Sí, mira, las capacitaciones son muy buenas, muy buenas. El año pasado participamos en una con Dideco, para proyectos y cosas así, donde uno sale de un poco de su ignorancia y sabe cómo hacer más bien las cosas. Claro. De parte de la MUNI, de verdad que este último tiempo hemos recibido harto ayuda en tema dirigencial, ya sean capacitaciones, si usted le pregunta algo en organizaciones comunitarias, lo voy a decir acá, don Carlos, excelente. Todas las preguntas que uno tiene como dirigente nuevo, va preguntándole a don Carlos, mire cómo se hace esto, otro, por acá, por allá, tienen paciencia, porque de repente uno ya llega estresado, pero ¿cómo va a ser así? No, tranquilo aquí. Entonces no, hay una disponibilidad buena de parte del municipio y de parte de otros dirigentes.
Claro, que eso también hace que el trabajo sea como dirigente, como presidente, sea un poquito más llevado. Sí, más expedito y todo, para hacer trámites, por ejemplo, como vuelvo a reiterar, Paola es un pilar fundamental dentro del rol del dirigente aquí en Castro. De verdad, de verdad que sí. Muchos dirigentes se inspiran también en la labor que ella realiza. Mm-hmm. Entonces, por eso hay tanta gente joven también y ahora. Y cuando estamos, como digo, en la ignorancia de no saber algo, nos aclaran. Si no es Paola, es la tía María, es la otra vecina de allá, de acá. Entonces, es muy lindo eso y me gusta. Me gusta trabajar con ese tipo de personas. Que cuando tú no puedes, ellos sí pueden y no te dejan afuera. Sino que van ayudando para que vayas mejorando. Mm, y para que todos tengan los beneficios. Si de repente eso es lo que pasa, que hay juntas de vecinos, no voy a decir cuál, que quieren todo para esa... decir el nombre. Sí, no, quieren todo para esa población. Entonces lo que se hace como unión comunal hoy en día, lo que se hace con Paola, es que si llegan, no sé, por 30 cursos para capacitación, que se reparta en todas las juntas de vecinos. Claro, que sea lo más equitativo posible. Sí. Para que todos puedan puedan ingresar y tener acceso a capacitaciones, a cursos, a lo que te entrega el municipio, herramientas. Claro. El gobierno igual te entrega herramientas y todo, a reuniones. La última reunión tuvimos con el Seremi Transporte para ver el tema de las micro, que nosotros vivimos en un lado que frecuenta muy poco la línea 1A. Ah, perfecto. Que en las mañanas se ven muchos escolares, gente de trabajo que queda tirada. Entonces es una problemática que muchos de acá de Castro que andan en su vehículo lo ven, pero se hacen los locos. Bueno, y está el rol también de hacerlo saber. De hacerlo saber y ver cómo se puede eso dar a conocer para buscar soluciones. Porque es que es el tema, eso buscar es lo importante, soluciones. Buscar soluciones, a ver, investigar el tema, a quién le compete y tratar de ver cómo solucionar. Oscar, esta pregunta te quiero hacer. ¿Un dirigente social nace o se hace? Difícil la pregunta, porque yo creo que se hace en el camino, por las vivencias que uno tiene, por lo que uno va viendo a través del camino, de ver, la mayoría yo creo que está cansado de ver a políticos corruptos, de gente que pasa encima de la otra gente, y ahí es donde uno nace, yo creo. Para empezar a luchar más que nada por derechos de esa gente que muchas veces no es escuchada, que hay gente que no la entiende, que por ejemplo hay gente que no entiende que todas las personas en sí tienen problemas igual. Y no solo tu problema es tu problema. Entonces, claro, no solo tu problema es el único. Sí, porque existe, hay gente que tiene problemas más grandes que uno. ¿Alguna vez te imaginaste, Oscar, no sé, a los 18, 20 años, siendo líder social? Como quizá esto, o no, entonces decía, no, estás tan alejado de mí. Mira, de chico venía con esa, es como esa idea de alegar por mis derechos. Nunca me quedé callado, por eso siempre tuve hartos problemas, con mi mamá igual. Me han llevado detenido por lo mismo. Donde mi mamá ha llegado a pegarme delante de los carabineros y después dice, ah, ¿verdad que mi hijo tenía razón acá? Pero son cosas de la vida y que de esas cosas uno igual va aprendiendo cómo desarrollarse con personas, claro. Sobre todo porque de verdad que nosotros como personas somos muy complicados, sí. Todos. Hay que aprender de tolerancia, sobre todo cuando se está en puesto de liderazgo. Para poder conciliar, que es lo que hablábamos el otro día cuando me comentabas acerca de tus reuniones y decías, mira, hay que siempre buscar en tu rol como presidente los acuerdos. Los acuerdos y que sean equitativos. Y que sean equitativos y que sean en beneficio para todos. Y que todos queden bien, po. Exacto. Porque hay gente que, por ejemplo, tuvimos con el proyecto del Fondeve, que empezamos a ver, ya postulemos esto. Y yo le decía, ya, no, está bien. Pero uno de repente ve las cosas de otro modo. Y yo le digo, miren, ya vamos a implementar toda la sede, casa nueva. ¿Y qué pasa cuando hay una casa nueva llena de cosas adentro? Llega el amigo del ajeno. Entonces yo le decía, primero postulemos a seguridad. No sé, enrejemos las ventanas, una mejor seguridad para la sede. Así que en esa súper bien, para que después la puedan tener implementada. Porque de verdad que duele cuando tú llegas a tu casa y
te robaron todas tus cositas. Y además que está lindo el entorno de la sede, donde está ubicada en un lugar estratégico, hay verde. Quedó hermosa. Es precioso. Quedó lugar, hermosa esa sede. Es de verdad un lugar estratégico, si no lo conoces, visítelo. Y es, claro, está en plena esquina. O sea, al lado de la multicancha. Está al lado de la multicancha, un poco más allá hay juego. O sea, está con una excelente, un área verde. Tiene una excelente ubicación. Oscar, ¿cómo lo pueden hacer en estos momentos? Quizás, o pueden estar viéndonos ahora, o en las repeticiones o en las grabaciones. Vecinos que son del sector, que pertenecen a tu junta vecinal, pero quizás no participan. No participan porque de pronto hay gente que requieren de que los inviten, así como, o porque son más tímidos, o porque pueden decir, ¿sabes qué? No sé, me avergüenza. ¿Cómo se pueden contactar con ustedes? ¿Qué, a través de qué teléfono, qué red social? Si la persona quiere decir, ¿sabes qué? Vi la entrevista, siento un llamado, yo también quiero ser parte de esto, de poder ayudar a que tengamos todos los vecinos una mejor calidad de vida. Con ideas, con participación, si eso es lo que se requiere. Participación de los vecinos, más que nada. Miren, aquí lo que se puede hacer es, la mayoría saben dónde vivo, todos los vecinos, porque todos pasan como por mi pasaje, porque como que no hay mucho perro en mi pasaje. Los perros vagos que andan son tranquilos, no atacan a gente, entonces la mayoría pasa por ese pasaje. De verdad, es como el pasaje tranquilito en ese sentido. Estoy yo, está Julieta. Julieta tiene un negocio en Guido Bustamante. ¿Ya? Y Fernanda Reyn, que igual vive ahí mismo. Perfecto. Tenemos nuestro, como la mayoría de junta de vecinos hoy día con la tecnología, nuestro grupo WhatsApp. Ah, súper. Las chicas tienen su grupo de venta. Entonces hay como harta información que los vecinos tienen a mano. Ya. Entonces se pueden contactar con alguno de ustedes tres. Si hay en este momento algún vecino que quiera participar de las reuniones y quizás no está incluido en el grupo de WhatsApp y puede decir, hola, ¿sabes qué? Inclúyame, yo igual quiero saber qué se está haciendo. También hay agrupaciones. Ya. Hay agrupaciones. Yo creo que así como está el Club de las Comanches, el Club de Fútbol, deben haber agrupaciones de jóvenes y cosas así que... Acérquense, chicos, acérquense. Trabajemos en conjunto, ahí está la sede. No se mojen, de verdad. No se mojen, no pasen frío. Acá en Chiloé es 80% lluvia y 20% nubosidad. Nublado. Sí, nublado. Si no llueve es porque ya llovió. Sí, pues. Entonces, de verdad, ahí están las puertas abiertas para todos. Ya, súper. Ahí entonces están las formas de contactarse. Muchas gracias, Oscar, porque de nada, gracias a ustedes. Te pudiste dar el tiempo de venir acá al programa en vivo y conversar. Eso quería apuntar. Gracias a Marcela Leiva, coordinadora del SECOF Quinto Unión, que me autorizó a poder venir hoy día aquí, a las chicas del vacunatorio. Gracias, muchas gracias, Marcela. Entonces, a los chicos saludos. Del equipo rural, que hacen un buen equipo, de verdad. Y de verdad, reiterar un saludo a los dirigentes rurales, que hacen una labor súper buena, de verdad, los dirigentes de salud. Ellos saben quiénes son. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias por estar acá. Y a ustedes los invito ahora a una breve pausa y de regreso vamos a estar con los avisos y los panoramas aquí en Castro Ciudadano. Seguridad Pública, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Mire, ¿sabe qué? Quiero que nos ayude porque aquí estoy llamando a la Salvadora Allende y hay una pelea dentro del parque municipal, por favor. Ya, señora, vamos a llamar enseguida a Carabineros, ¿ya? Muchas gracias, que esté bien. Central Senco de Central Omega. Para solicitar su presencia al ingreso del parque municipal, habría una posible riña en ese sector.
Chiloé seguimos renovando nuestras defensas para estar preparados para este invierno. Yo ya tengo mi bivalente. ¿Y tú? La Corporación Municipal de Castro requiere contratar médicos generales a plazo fijo para su red de atención primaria de salud. Interesados pueden enviar sus antecedentes y consultas a los correos curriculum@corpocas.cl y delemus@corpocas.cl, indicando el nombre, apellido y cargo al que postula. Trabaja con nosotros en Castro, capital de la provincia de Chiloé. Me encanta la música, de verdad, la música muy bien ahí, señor director. La música está ahí en su muy muy bien. Muy, sí, se escucha la música y como que uno entra en onda. Tercer bloque de este Castro Ciudadano, un programa realizado por Castro Municipio en estas pantallas. Nos pueden ver a través de Facebook, también en la señal abierta de INET y de Telsur, y por supuesto en www.castromunicipiotv.cl. ¿Se perdió algún programa? Está todo también alojado en el canal de YouTube Castro Municipio TV. Ahora les voy a contar cuáles son los avisos que tenemos para los próximos días. La beca municipal ya abrió, ya está listo y disponible para que ustedes puedan postular. Desde el día 17, que comenzó el lunes, hasta el día 30 de julio, o sea, hasta la próxima semana, es el proceso de la postulación a la beca Consejo Municipal 2023. Este es un beneficio que va para estudiantes que tengan residencia en Castro, que cuenten con su registro social de hogares, también en Castro, y ahí está toda la información para... Lo que sí es importante saber que para que ustedes ingresen a postular deben contar con una clave única, así que tienen que sacarla si no la tienen, pero en la actualidad yo creo que casi todos tenemos la clave única porque podemos hacer todos los trámites. La documentación se tiene que adjuntar en PDF. Si usted no sabe cómo hacerlo, puede ir a la municipalidad a pedir colaboración o mandar un correo a becamunicipal@castromunicipio.cl. El plazo es hasta 30 de julio. Ahí estamos con eso. Además, contarles que Castro Municipio invita a todos los emprendedores del área del turismo a participar del plan formativo de especialización para servicios turísticos que es dictado por emprendedores locales. Las inscripciones a capacitaciones son en formación en gastronomía, que tiene que ver con la especialización y elaboración de alimentos y bebidas, bartender también, atención al cliente, y el plazo de postulación vence mañana 21 de julio. Tienen que pedir el formulario de postulación al correo turismo@castromunicipio.cl. Los requisitos es tener experiencia en el área o algún tipo de capacitación previa, residencia en Castro y ser mayor de 18 años. Ahí están entonces esos cursos. Ahora tenemos también ofertas laborales de la OMIL. Recuerden que la OMIL tiene redes sociales, así que en Facebook lo puede buscar como OMIL Castro Freire. Está toda la información. Hay avisos de trabajo para operarios de embarque de camiones, supervisor de producción, mantenedor de planta de proceso. Si quieren saber sobre esta u otras plazas de trabajo, porque hay muchas más, pueden ingresar entonces a las redes sociales de la OMIL. Todos los días se están subiendo o capacitaciones o propuestas de trabajo, ¿cierto?
ofertas laborales para que lo revisen ahí, ¿ya? Toda la información está en www.castromunicipio.cl y en nuestras redes sociales, Instagram, todo es @castromunicipio para que nos busques. Ahora vamos a una breve pausa. Continuamos entonces ya. Vamos entonces ahora a los panoramas. No sabes si... Claro. Me olvidé del programa, ya estaba haciendo otra cosa. Bueno, vamos a contarles que si usted ya pasó con la cazuela, ¿cierto? Ya hablamos de la cazuela, de las delicias y todo eso. Bueno, todavía hay oportunidad para seguir disfrutando de la gastronomía, que esto no se detiene, porque viene el Yoko y Caldad. Ahí vas a encontrar parte de la gastronomía, conjuntos de música tradicional, artesanía y productos de huerto. La actividad se va a realizar la próxima semana, así que prepárese desde ya, 29 y 30 de julio. Desde las 11 de la mañana pueden comenzar a prepararse para ir a almorzar allá. Allí Caldad, ahí están. Los valores van desde 1.500 hasta 8.000 pesos. Revise ahí todo lo que se va a vender en nuestras redes sociales. ¡Vive el teatro! Esto continúa. Castro Municipio los quiere invitar para que sigan yendo a disfrutar del teatro en la vigésima versión de Teatro Vive, el 12 al 31 de julio en el Centro Cultural. Este día domingo va a haber una obra que se llama Macbeth a la mala. Es muy buena esta obra. Estuve viendo ahí algunos videos que hay en internet. Es de la compañía La Mala Teatro, viene de Santiago. Es una obra familiar y va a comenzar a las 18:30 horas. Recuerde que es la única obra de esta semana y que además, si la obra comienza a las 18:30, el acceso no puede, es a las 18:20 horas. Lo digo porque el otro día fui a la obra de teatro, había gente que llegó con entrada a las 7:35 y no pudo ingresar. Así que puedes tener tu entrada, pero si no llegas a tiempo, es súper importante, es muy, muy importante que se respeten los horarios y que la hora de entrada máxima para esta de domingo, 18:20. Si usted llega a las 18:30, lo más seguro es que aunque tenga entrada no va a poder ingresar porque la obra comienza y no se pueden abrir las puertas y todo eso. Después, el día 29 de julio, viene Crónicas de la Puta Madre con La Apasionada. Es una compañía de Quilpué, es para adultos. 19:30 horas comienza la función. Y el 31 de julio termina esta Castro Vive el Teatro con Testimonio sobre la Muerte de Sabina, que es del Teatro Imagen. Vienen de Santiago. Sí, va a estar Gonzalo Robles protagonizando esta obra, que también es muy, muy buena esta obra de teatro. Sí, Luz Jiménez y Eduardo Barril estuvieron la semana pasada a teatro lleno y además recibieron reconocimiento no solamente en Puerto Montt por su destacada trayectoria, sino aquí también en Castro se le entregó un obsequio para felicitarlos por esa trayectoria tan maravillosa que han tenido en las tablas y no solamente en teatro, sino también en cine y televisión. Entonces, el retiro de entrada lo tienen que hacer en el Centro Cultural, van y al tercer piso solicitan entradas, son 2 por persona. Tienen que retirar entradas porque no es llegar e ir. Ya todas las obras tienen que ser con retiro previo de entradas. La última obra entonces, desde el día lunes, es para personas de 14 años en adelante y también es a las 19:30 horas. Seguimos, estamos todos y todo, si usted se olvidó de alguna obra o necesita algún dato, en Castro Municipio, en nuestras redes sociales, va a encontrar toda la información. También les queremos contar que el día de hoy se está realizando, ¿cierto? Chiloé Tiempos en Lluvia, es una función del ballet folclórico Bafón Sancay, que viene de San Carlos, que iba a realizarse en el gimnasio de la Escuela 1 y se trasladó al Centro Cultural. Eso es a las 19 horas el día de hoy, jueves 20 de julio. La entrada es gratuita, es sin retiro de invitación. Si quiere ir a disfrutar del ballet folclórico, puede ir entonces en un ratito más a las 19 horas con esa información.
Eso es todo lo que tenemos para contarle en este día jueves. Esperamos que haya disfrutado de este espacio. Compártalo si le gustó el programa. Compártalo ahí y coméntenos qué podemos mejorar. Nos encontramos la próxima semana aquí por las pantallas de Castro Municipio TV. Esto fue Castro Ciudadano. ¡Chao!